Qué mal rollo robarle a un ciego, ¿no creéis? Que sea ciego no significa que sea un santo, chaval. La he jodido. Solo tienes 30 segundos para desactivarla. 10, 9, 8, 5, 1. La he jodido. Empezamos donde siempre empezamos, ¿no? ¿Qué es lo que da miedo, ¿no? Empezamos con esa pregunta. Cuando uno va a hacer una película de miedo, tienen que intentar encontrar una idea, un concepto, algo que sepa que da miedo. Y sabíamos que no queríamos que fueran fantasmas, porque eso es lo que son todas las películas de terror hoy en día, ¿no? Como bien decías, la mayoría de las películas hoy en día es una casa embrujada. Y lo que sabíamos que daba miedo, es que nos parecía un poco más original, era ver cuando uno ve a alguien invadiendo el hogar de alguien más. Nuestro espacio privado es muy sagrado en nuestra sociedad, y cuando vemos eso suceder nos pone a todos muy tensos, ¿no? Porque en la casa de otro corren las reglas de esa persona. Entonces, cuando tenés a tus personajes principales entrando en ese nuevo mundo, sabes que el quien sea el dueño de esa casa tiene derecho casi a nivel casi legal en muchos lugares del mundo a hacer lo que quiera con los que invadieron esa casa. Entonces, casi como una tierra de nadie, como un mundo que el mundo que será, que vas a descubrir qué es, va a depender de quién es el dueño y quién es esa persona, ¿no? Y sabíamos que eso daba mucho miedo, y así fue como empezamos a construir esta historia y llegamos a lo que llegamos, ¿no? Por razones que no vienen al caso ahora, una vez tuve que meterme en una casa ajena a buscar la llave de mi auto a las 4 de la mañana, y adentro, en el medio de la sala, había un Rottweiler gigante. Nunca tuve tanto miedo en mi vida, jamás. Y acabo de darme cuenta que, bueno, que de repente eso se coló y se filtró un poco en esta historia. Sobre todo pretendemos que no tengas ni idea de dónde va la historia, ¿no? Eso es la pretensión número uno con cualquier historia. Si la audiencia puede anticipar lo que va a pasar en la escena siguiente y acierta, estamos haciendo un trabajo horrible. O sea, el guión no funcionaría. Entonces, la clave es poder crear una historia y crear unos personajes que a golpe de vista no sepas como audiencia qué es lo que debería suceder. ¿Deberían irse de ahí con el dinero? ¿Deberían morir el dueño de casa? ¿Deberían morir ellos? Es como que uno no encuentra esa respuesta automáticamente. Entonces, por eso se enganchan con la película, porque las películas son siempre una especie de cuento moral, ¿no? La moraleja viene de ahí. ¿Qué es lo que moralmente consideramos que es correcto? Y el cine tiene ese poder de dar un discurso sobre ese punto de vista. Y generalmente el final de la película va a dar una opinión sobre ese punto de vista. Entonces, por eso ninguno de los personajes es bueno 100%, y están todos en una zona un poco gris, y uno decide quién es el malo y quién es el bueno durante una buena parte de la película, ¿no? Pero es lo que lo hace interesante. En vez de nosotros decirte, este es el malo, este es el bueno, y así, y ahí probablemente va a terminar donde los buenos ganan, como en todas las películas, en vez de hacer eso, te damos una situación un poco más original, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me parece interesante de esto es que hace al espectador más activo y no tan pasivo. Siento que todos nosotros, cuando nos cuentan un cuento, lo primero que intentamos hacer es detectar quién es el bueno y quién es el malo, de qué lado estoy. Y cuando no está tan claro, te ves obligado a pensar más y intentar ahondar y apeñarse un dilema. Nace un dilema en vos. ¿De qué lado estoy? ¿A quién entiendo? ¿Qué haría yo si estuviera en esa situación? Y cuando nace ese dilema, el drama es mucho más sólido, mucho más fuerte. Me parece que está bueno que eso exista en las historias. Muchas cosas. Obviamente las cosas con el perro nunca son fáciles, porque los animales no toman dirección como los humanos, a hacer un poco lo que quieren. Y eso sin duda, pero obviamente también uno de los desafíos más grandes, no solo de filmar, pero como un concepto, era evidentemente la escena de total oscuridad, porque nunca se había hecho de la manera que lo teníamos que hacer en la historia. Generalmente en otras películas donde ves en la oscuridad, en general es porque alguien tiene un aparato, una cámara que le permite ver en la oscuridad, y eso genera algo que no es... que no necesitas creer en el lenguaje cinematográfico que propone el director. En este caso, tenés que creer que eso que estamos haciendo allí, cuando de golpe la imagen es blanco y negro y no tiene sombras, hay que aceptar que eso es la oscuridad. Y
Y estoy orgulloso de que funcionó y que la audiencia cuando lo ve acepta automáticamente que están en completa oscuridad. Y fue una combinación de muchas técnicas y algo que hubo que desarrollar en preproducción. Y ese es, para mí al menos era el desafío más grande porque era esas cosas que cuando lo lees en la página y dice de golpe no se ve nada, uno sabe que no se puede filmar si no hay luz, ¿no? Entonces es un poco esas situaciones imposibles de resolver, pero creo que lo pudimos resolver de una manera interesante. Pero estamos escribiendo una película que se llama Monster Apocalypse para Warner Brothers, o sea, sí, Apocalipsis Now en el mundo de los monstruos. Más grande, más de aventuras, pero también un poco de miedo, ¿no? Un poco Jurassic Park en algún sentido. Y después estamos con un par de proyectos de televisión, un poco secretos ahora, pero que por suerte se sabrá en el futuro. También siempre pensando y constantemente ideas, ¿no? Sí, para ver cuál es la próxima película. Sí. Intentamos darle a la audiencia realmente cosas originales y nuevas que no hayan visto antes, en un contexto donde Hollywood siempre está trayendo cosas viejas a lo nuevo y estamos intentando realmente hacer cosas frescas y originales, ¿no? ¡Aquí fuera no eres nada! Por favor, deje que me vaya. La he jodido.